Yo, ¿qué pasa? ¿Qué dinero te traigo? La última anomalía celeste que necesitas para el último catalizador de custodia deseos. Y además, un emblema secretísimo. Y además, también un gatito. Así que déjate un like, compártelo, suscríbete más. Y vayamos al Leo. Constelación deseo. El último, ve a la ciudad onírica. Let's go. Paso 1 de 5. Así que vamos. Y no me deja iniciar desde aquí, pero abrimos el mapa y vamos a destinos. Y destinos a ciudad onírica. Y a ciudad onírica, pues a Bruma de Ibolena, porque no hay otro lado. Tal como arranca ahí la nave de San 14, ¡pum! Ahí está, ¿ves? Ve a los jardines de Escila y encuentra el origen de la anomalía celeste. Let's go. Jardines de Escila. Por si alguien todavía no sabe, porque no sale en el mapa, es desde aquí hay que ir. Y esto es Jardines de Escila, todo esto de aquí, ¿vale? Nos vamos por aquí y todo recto hacia la derecha de Brumas Divalianas. Y encontraremos los Jardines de Escila, como te he dicho, es simplemente a la derecha. Entramos por la cuevita esta, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Sígueme. Sígueme los malos. Ahí va. Entramos en el colibrí. Y aquí avancemos así, pum. Ole. Y ahora a la derecha. Gira a la derecha. Ah. Ahí está. Cuidado con ese bicharraco. Sí, todo recto. Y está al lado de donde hay un desafío ascendente. Pero esta semana no está ahí el desafío ascendente, porque está al principio. Aunque si estás viendo este vídeo en otra semana, pues a lo mejor ha cambiado ya, obviamente. Desafío ascendente, me refiero. Esto no va a cambiar. Así que subimos por aquí. Truco, truquele. En vez de subir por la izquierda, cortamos camino por aquí. Y vamos a ver el colibrí. ¡Pum! Y ¿ves este círculo? Pues aquí a la izquierda. Mira. Ahí rebota. Ahí está. Vamos por aquí. Y revelamos el mensaje. Hay que ponerse el arco para ahora dispararle. Revelamos. ¡Pum! Y era. Desvela el mensaje oculto. ¡Pum! 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 Este está guapo, ¿verdad, eh? Está curioso. Ese no le he dado, ¿no? Te le vi nomás. ¿Puedo dar así? Sí. ¡Ojo! El arco recoge la inscripción. Espérate, vamos a hacerle captura. Ahí está, capturado. ¿Qué nos dice? Estamos en la cúspide de la cadena alimentaria. Los instintos de nuestros huesos dicen más de lo que podría decir yo. Pero os dejo con lo que estos sólidos, estos humanos, legarían a su descendencia. Hechos concretos. Y lo hago porque nunca ha habido a Hamkara como vosotros. Hay muchos caminos por delante. El jardín de vuestra concepción crece en muchas direcciones. Descendéis de la luz y la oscuridad de varias formas y de ninguna. Tal vez seáis lo único que quede. Elegid bien vuestro camino, pues todo tiene un precio. Así que era un mensaje para su progenie. Promulgaré un decreto para los paladines y corsarios. Estas estrellas no han de tocarse hasta que las encuentren quienes han sido elegidos para tal efecto. Puede que Riven quisiera confiármelos a mí, o puede que no. Pero asumiré la responsabilidad sobre sus crías, pase lo que pase. Y ahora simplemente completa en dificultad leyenda la misión de custodia de deseos. Y al derrotar a la jefe final, ve hacia la cueva de los cofres y ve y salta en esas plataformas ciudad onírica y encontrarás arriba un teletransporte Vex que tiene el símbolo de Ixtar, ¿verdad? Y aparte un gatito y aparte ese emblema. Dale caña, déjate un buen like, comparte los suscriptores y te dejo ahí pues gameplay de fondo.
guardiana batida.